¡Hey, amigas! Hola! El día de hoy vamos a hacer un gorrito que está súper facilito Así que vamos a necesitar el crochet de 9 milímetros. Ya que tengan listo su crochet, ahora vamos a iniciar haciendo el nudito de inicio y una cadenita de 3 puntos: 1, 2 y 3. Y ahora en el primer punto, aquí, vamos a cerrar con un punto deslizado. Para formar un pequeño, un arito, así amigas. O si quieren hacer el, el arito mágico, no importa, es igual. Ahora vamos a subir una cadena de dos puntos. Y ese es el primer punto alto. Y vamos a hacer aquí adentro un total de 12 puntos altos. Muy bien, ya llevo los primeros dos. Y luego este es el número 3. 4, 5 y así amigas sucesivamente hasta tener un total de 12 puntos altos. Muy bien, aquí ya tengo listos los 12 puntos altos y voy a cerrar en esta parte con un punto deslizado. Así. Muy bien, ya quedó la ronda número 1 lista y finalizada. Vamos a subir una cadena de 2 puntos y ese es el primer punto alto de el primer espacio entonces para la ronda número 2 vamos a hacer dos puntitos en cada uno de los espacios ya hice los primeros dos ahora en el espacio que sigue hago dos en el espacio que sigue hago dos y así amigas sucesivamente dos puntos altos en cada uno de los espacios vamos a tener un total de 24 puntos altos. Muy bien. Así amigas hasta finalizar toda la ronda número 2. Dos puntos altos en cada uno de los espacios. Así amigas. Una vez que finalicen, aquí ya lo tengo finalizado y volvemos a cerrar aquí con un puntito deslizado. Cerramos con punto deslizado y ya queda lista la ronda número 2. Ahora comenzamos la ronda número 3 con una cadena de dos puntos, 1 y 2. Y ahora en ese mismo espacio hacemos otro punto alto. Ya tenemos los primeros dos en el primer espacio. En el espacio que sigue, únicamente uno. ¿sí? En el espacio que sigue, vamos a hacer un aumento. Que son los dos puntos altos, uno y dos, en el mismo espacio. Ahora en el espacio que sigue uno nada más. En el espacio que sigue un aumento. En el espacio que sigue únicamente uno. En el espacio que sigue un aumento. La ronda número 3, amigas, súper fácil, ¿ok? Un punto, un aumento. Un punto y un aumento en la ronda número 3 hasta finalizar. Una vez finalizada la ronda, cerramos con punto deslizado y comenzamos la ronda número 4. Hacemos una cadena de dos puntos y en ese mismo espacio, amigas, la ronda número 4, uno en cada uno de los espacios. Súper fácil. ¿Sí? Ese fue el primer punto. En el espacio que sigue 1, en el espacio que sigue 1, en el espacio que sigue, únicamente 1. Y así es toda la ronda número 4. Un puntito en cada uno de los espacios, sin aumentos y sin modificaciones, amigas. Súper fácil. Ronda número 4, 1, 1, 1 y 1. Hasta finalizar. ¿Sí, amigas, y ya casi finalizamos, ¿eh? aunque ustedes no lo crean. <laughs> Muy bien, amigas. Muy bien, ronda número 4. Un punto alto en cada uno de los espacios hasta finalizar. Muy bien, aquí ya finalicé la ronda número 4 y vuelvo a cerrar aquí con un puntito deslizado. Así, fácil, fácil, facilísimo. Y ahora comenzamos la ronda número 5. Subimos una cadena de dos puntos. Y ahora vamos a hacer en el primer un aumento. ¿Sí? Dos puntos juntos en el mismo espacio. Ahora, en el espacio que sigue, un solo punto. Muy bien, un solo punto. En el espacio que sigue, un solo punto. Un solo punto. Y ahora sí, un aumento. Ronda número 5, amigas, súper fácil. ¿Sí? Un aumento seguido por dos puntos solitos. ¿Sí? Aumento, dos puntos individuales, un aumento y repetimos. Un solo punto, un solo punto, ahora en el espacio que sigue, el aumento. Aquí aguas, amigas, ¿eh? que no se les revolujen los espacios para que lo hagan en el espacio que corresponde. Muy bien, ya tenemos el aumento, ahora sí, un solo punto, un solo punto, y en el espacio que sigue, un aumento, los dos puntos en el mismo espacio. Ronda número 5, amigas, facilísimo, ¿sí? Aumento, 1, 1, aumento. 1, 1, aumento, 1, 1, aumento, 1, 1, aumento, 1, 1, aumento, así amigas, hasta finalizar. ¿Sí? Muy bien. Aquí ya finalicé toda la vuelta número 5 y facilito, cerramos con punto deslizado en esta parte. Hacemos el puntito deslizado y ya queda lista la ronda número 5. Muy bien, amigas. Ya ven, ya casi finalizamos. Ya <laughs> subimos una cadena de dos puntos para iniciar la ronda número 6. Y la ronda número 6, amigas, facilísima. Un puntito en cada uno de los espacios. ¿Sí, amigas? Un solo punto. Un solo punto en el espacio que sigue. Un solo punto. Aquí se me anda haciendo bolas, pero es un solo puntito, amigas. En cada uno de los espacios un solo punto. 1 1 1 1 1 1. ¿Sí? Para la ronda número 6. Recuerden que estamos tejiendo en puntos altos, así que todos 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 son puros puntos altos, amigas. Entonces, 1 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 hasta finalizar. Muy bien, amigas, aquí ya finalicé la ronda número 6 y ya no la sabemos. Una vez finalizada, cerramos aquí con puntito deslizado y ahora Malgo ya, ya va tomando esta forma, amigas. Ahora ya vamos a iniciar la ronda número 7 subiendo dos puntitos. Muy bien. Ahora en el primer espacio vamos a hacer. Un solo punto y la ronda número 7, amigas, otra vez va a estar pero súper facilísima, amigas, eh. Uno en cada uno de los espacios. ¿Sí? Igualito que la ronda pasada. Sin aumentos y sin nada de batallar, amigas. Bien fácil. Un solo punto en el espacio que sigue. Un solo punto en el espacio que sigue. Un solo punto. Me encanta trabajar con este gancho, amigas, con el del número 9, porque se terminan las cosas facilísimo y queda bellísimo nuestros trabajos. Así que, si no lo tienen, córranle a comprarlo porque vean, van a hacer este gorro facilito. Ronda número 7, amigas, uno en cada uno de los espacios. Muy bien. Aquí, amigas, ya finalicé la ronda número 7 y entonces cerramos aquí con puntito deslizado ups, 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 ups. con el punto deslizado y subimos un puntito para cortar ya hemos finalizado la primera parte de nuestro gorrito que está facilísimo amigas <laughs> muy bien amigas aquí ya cortamos y vean está quedando algo más o menos así le vamos dando aquí formita y todo para que vayan viendo que está facilísimo. Ahora, amigas, voy a cambiar de gancho para hacer el elástico de nuestro gorrito. Uno del número 5. 5 milímetros. Muy bien. Ya que tengan listo su gancho y su pieza terminada, ahora sí vamos a iniciar a tejerle lo que viene siendo el elástico. Vamos a comenzar aquí, amigas, donde finalizamos. ¿Sí? Muy bien, vamos a cambiar de color por el color que ustedes gusten. Ya saben que este gorrito lo pueden hacer del color que más les guste, amigas. Muy bien, vamos a hacer un punto en cada uno de los espacios, esta vez en puntos medios altos. ¿Ok, amigas? Todos estos van a ser puntos medios altos. Y estoy tejiendo un solo punto.

Ya saben que todo lo que les muestro, amigas, está súper facilísimo. Así que vean. Un puntito, un solo punto, un solo punto, un solo punto, sin pasarse ninguno de los puntos. ¿Ok, amigas? Que no se les pase ni uno solo. Así. Se van dando cuenta que lo vayan haciendo bien para que les quede el elástico perfecto. Muy bien, amigas. Así. Un solo punto, un solo punto, un solo punto en puntos medios altos. Le vamos a ir dando toda la vuelta así hasta finalizar. Muy bien amigas, aquí ya finalicé y así más o menos luce. Vean, entonces aquí vamos a cerrar con el puntito deslizado. Super fácil. De esta forma. Una vez hecho, hecho el punto deslizado, subimos un punto en la cadena y volvemos a comenzar. Con puntos medios altos, uno por espacio, así, un solo punto, un solo punto, sin saltarse ningún espacio. Sí, amigas, esto nos va a quedar a la primera, así, un solo punto. Nos fijamos cuál es el espacio que sigue así y volvemos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios hasta finalizar de esta misma forma amigas vamos a llegar a la ronda número 15 así que vean, facilísimo, facilísimo les digo que este gorro está, no hombre amigas, fácil, fácil, fácil y rápido y se termina y queda bellísimo, bellísimo, bellísimo muy bien Así vamos a seguir continuando, amigas, hasta finalizar. Ya que finalicen, pues aquí ya nada más volvemos a continuar. Ya no cerramos la ronda, ya nada más co continuamos aquí, miren, así, con un solo punto, un solo punto, y le vamos a dar la vuelta hasta tener un total de siete ronditas de color verde o de color diferente, en esta parte de aquí que viene siendo la, la, la ronda o la vuelta número 15. Entonces así nos vamos a ir, amigas, sin parar. Y vamos a, te a tejer continuamente. Así, miren. No nos vamos a detener hasta finalizar, amiguitas, ¿ok? <laughs> Aquí le vamos a continuar tejiendo y tejiendo y tejiendo hasta, miren, fíjense muy bien. Aquí le voy a continuar tejiendo. Vueltas así, 1 1 1 1 1, sin parar hasta tener este resultado. Miren. Aquí ya terminé todo el elástico y estoy contando las rondas y son un total de 7 rondas, ¿sí? Entonces, miren, aquí donde empezamos, aquí está la marquita donde cambiamos de color, entonces aquí mismo finalizamos y cerramos con punto deslizado, subimos un punto en la cadena y cortamos. Muy bien amigas, ya cortamos el estambre y ya lo único que nos queda es ocultar las hebras. Y miren, ya está listo, ya finalizamos nuestro gorrito amigas. Súper fácil, hermoso, va a tener una caída bien bonita. Ahorita van a ver cómo luce precioso este gorrito. Así de simple, así de sencillo, pero súper hermoso. Bueno, aquí ya estoy ocultando la hebra, así para las amiguitas que todavía no saben. Muchos secretillos por ahí. Pues así, amigas, miren. Ocultamos la hebra y ya cuando esté así ocultadita, pues cortamos el sobrante. Y listo, amigas. Así la vamos a hacer con todas las hebras, ¿ok? Las vamos a ocultar para que quede bien limpio nuestro gorrito. Y ahora. Para darle un toque especial a este gorro, aquí amigas, le vamos a poner su adornito. Muy bien amigas, aquí miren, fíjense muy bien. Aquí me preparé estos resortitos que ya los habíamos aprendido a hacer en el video pasado del moño con resortes y un pompón. ¿Sí amigas? El pompón es más o menos un tamaño mediano. O le pueden poner el que ustedes gusten. Muy bien, aquí fíjense bien cómo voy a tomar el gorro para colocarle este los adornos, muy bien. Voy a introducir el gancho por la parte de atrás, así. Con cuidadito y primero voy a poner los resortes. Los voy a jalar así que entren y ahora vean. Voy a meter entre estas puntadas para que queden bien sujetos, miren, por aquí y jalo el estambre y subo como si subiera un punto en la cadena y lo estiro. Y luego lo voy a volver a hacer para que para que no se me desate. Así, amigas. Y luego ya al final aquí le hago un nudito pues para rematar, para que queden ya sujetos para siempre y no se le caigan. <laughs> Así, amigas. Miren. Ya quedó. Y aquí ya quedaron los resortitos. Muy bien. Ahora le vamos a poner el pompón para que se vea más coquetón nuestro gorrito y lo voy a hacer así de la misma manera pongo aquí el gancho y me traigo la hebra así y la saco por atrás así amigas y ahora miren con ayuda de la aguja de estas que ya les he dicho que que si pueden conseguir con piquito pues mejor porque así entran en el estambre y no se batalla, entonces vean aquí. Les tiro, hay que estirarle fuerte, fuerte, amigas, ok, para que no quede el pompón suelto. Así que se vea medio que anda suelto. Y ya le vamos a dar unas puntadas que atraviesen el gorro y a su vez el pompón. Así, amigas, vamos a dar unas buenas puntadas para que no quede flojo, que no se vea que anda guango o que ande ahí sueltillo. Le vamos a dar unas cuantas puntadas. Quede bien, bien, bien apretado. Así. Y una vez que ustedes sientan que ya le dieron el, el apretamiento suficiente, pues ya. Le vamos a dar un nudito final. Y ahora sí, ya podemos cortar el estambre. Y ya, amigas, ya quedó listo nuestro gorrito. Uy, vean, vean nada más qué padre se ve y vean. El pompón, como les digo, ya no, ya no queda suelto, ni se ve flojo, ni nada. Y le pueden poner cualquier adorno. Ok, amigas, yo le puse este porque es lo que hemos estado aprendiendo. Y vean, aquí les traigo otro color. Y esta le, le puse como tipo arañita. Y lo hice de, de blanco, como si lo blanco fuera una telaraña. Y le puse esta arañita simpática. <laughs> que verdaderamente luce simpática para este Halloween. Ya ven que. Este, todo octubre tenemos que andar disfrazados, amigas. Es el, es el mes de disfrazarse y de andar así. <laughs> Sobre todo nuestros pequeñines, ¿no? Miren, entonces aquí les dejo estas fotos para que vean cómo luce este gorro. Se ve súper bello. ¿Ven? Qué hermoso se ve. Súper fácil. Poquito material, como siempre les digo. Bien poquito. Y lo pueden hacer de los colores que más les gusten a ustedes amigas no solamente eh, crean que se van a ver bonitos de estos colores pueden usar los colores que ustedes tengan con tal de que pongan en práctica este gorro tan facilito eh así que aquí se los dejo para que lo pongan en práctica y las nos estamos viendo en el próximo video sí mis amigas les mando un besotote y un abrazo bye